Bienvenidos, bienvenidas, amigas, amigos. Bueno, pues un nuevo día estamos aquí con nuestra lectura. Mi nombre es Teresa y antes de empezar la lectura voy a dejaros unos decretos muy importantes para el día a día, para que hagáis estos decretos, estas afirmaciones, como queráis llamarlo, porque siempre os digo que vayáis a ver los vídeos que tengo y no los encontráis. Entonces os voy a dejar unos cuantos decretos para que lo hagáis diariamente y veréis el cambio y la transformación que vais a tener en vuestro día a día. Pero no solamente es que dedicáis a pronunciarlos en un momento dado del día, no, es que los sintáis, o sea, tenéis que sentir ese decreto, ¿no? Que sale con esa devoción desde dentro y luego también vivir con el pensamiento en positivo, porque si yo digo a una determinada hora cuatro o cinco decretos y luego yo vivo, pienso y hablo contrariamente a los decretos que he formulado, pues ahí no vamos a tener ningún avance. Bueno, pues voy a haceros unos decretos muy sencillitos, muy cortitos, porque así lo vais a entender mejor y va a ser más fácil. Bueno, cuando en el día a día te falte algo, por ejemplo, tú estás arreglándote y te falta un alfiler, te falta una aguja para coser algo, alguna cosa que te falte, incluso si te falta unas monedas, si te falta algo de dinero para concretar un pago, alguna cosa, dices lo siguiente: mi mundo lo contiene todo. Hoy todo está cubierto. Hoy no te puede faltar nada. La ley ya ha suplido todo lo que te puede hacer falta hoy. Cuando estés atravesando por una situación complicada, por una situación difícil, que no sabes encontrar la solución, que no sabes cómo salir de ese laberinto, pronuncia lo siguiente: bendigo el bien en esta situación y quiero verlo. Todo lo que necesito me llega en el momento perfecto y de la manera perfecta. Yo soy un imán para la prosperidad y la abundancia en todas sus formas. Yo soy la resurrección y la vida de mi dinero. Yo soy la resurrección y la vida de mi negocio. Aquí puedes decir todo lo que tú quieras. Yo soy la resurrección de mi relación de pareja. Todo lo que tú quieras. Que eso cambie de la noche a la mañana y que resurja y que lo que no es tan bueno se convierta en algo milagroso, en algo magnífico, repite estas palabras. Yo soy la resurrección y la vida de lo que tú quieras ver transformado y cambiado. ¿De acuerdo? Repite esto todos los días. Gracias Padre, que en el día de hoy todas mis necesidades están cubiertas. Y no te olvides de esta afirmación. Dios proveerá, Dios proveerá, Dios proveerá. Nunca, nunca te va a faltar de nada. Todo lo que necesites lo vas a tener. No te va a faltar nunca de nada. Dios proveerá, Dios proveerá. No me creas. Hazlo. Total, no cuesta nada. Es gratis. Cuando necesites precipitar una gran cantidad de dinero, una casa, lo que quieras, no pidas una casa en pequeñito, pide una casa grande, con todo lujo de detalles. No seas escaso pidiendo. Pide en grande. Si necesitas dinero, pide la gran cantidad de dinero que quieres ver precipitado en tu vida. Si quieres 1 millón, 2, 20 millones de dólares, precipítalo. En grande, siempre en grande, pero eso sí, cuando hagas tu pedido, nunca te olvides de lo siguiente, de dar, o sea, no de dar las gracias, sino de hacerlo de la siguiente manera. Tú pides lo que quieres pedir, lo que necesitas o lo que te apetece pedir, pero siempre
Cuando termines de hacer tu pedido, dices, en armonía para todo el mundo, de acuerdo con la voluntad de Dios, en nombre de Jesucristo, bajo la gracia y de manera perfecta. Gracias, Padre, que me has oído y siempre me oyes. Y bien, con estos decretos veréis vuestra vida transformarse, pero enormemente. Yo te recomiendo que te compres una libretita muy pequeña, un cuadernito pequeño y los escribas. Total, no son tantos decretos, son poquitos, y escribas estos decretos y los lleves siempre contigo, lo tengas en casa o lo lleves en tu bolso o en tu cartera, en un papelito, y los digas constantemente. Verás tu vida transformarse. Bueno, vamos ahora a proceder a la lectura. Vamos a iniciar la lectura, vamos a sacar tres cartas y vamos a ver qué es lo que viene para ti. A ver, bueno, pues aquí tenemos tus tres primeras cartas. Dos de espadas, dos de bastos y la torre. Puede que tú ahora mismo el problema que tiene no le encuentras la salida. Y es difícil que le encuentres la salida porque te has enfocado en el problema. En lo que nos enfocamos se expande. Y tú puede que estés todas las 24 horas del día, pum, 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 con tus pensamientos dándole vueltas a la misma situación. Enfocándote en el problema, más que enfocándote en la solución, enfocándote en el problema. Por lo tanto, aquí nos están hablando que tienes que, digamos, sacar, quitar, romper con todos esos paradigmas que tú tienes en tu mente, en tu cabeza. Mientras que tú no te, digamos, no rompas, no derrumbes esos paradigmas, esos pensamientos que tú tienes, las puertas que se van a abrir no las vas a ver. Porque hay puertas que se abren, soluciones que llegan y las tienes a la vuelta de la esquina. Pero te va a encontrar, digo, te va a costar mucho, digamos, ver esas puertas abiertas. Mientras que tú no des el paso de cortar con todos esos obstáculos mentales, porque son mentales que tú tienes, tienes temores, tienes miedos, tienes un montón de historias que te paralizan y no te dejan actuar, no te dejan mover, no te dejan ser tú mismo. Por lo tanto, tú tienes que romper, tienes que romper con todo eso que ahora mismo no te está dejando ser el ser que eres. Así que hay nuevos caminos, no nuevos caminos, nuevas puertas. Las puertas están abiertas a nuevas oportunidades y nuevas posibilidades que no te las puedes ni imaginar. Pero es como que llega la luz de nuevo, ¿eh? Siguientes tres cartas. Tenemos un 3 de oros, tenemos el caballero de copas y tenemos el rey de oros. Aquí muchos estáis, pues, ¿cómo te diría yo? Como muy centrados en vuestro trabajo, en sacar adelante vuestros proyectos, estáis como muy muy trabajadores, muy laboriosos ahí, dale que te pego, y no alcanzáis a ver nuevas propuestas, nuevas posibilidades y nuevas vías, para conseguir más dinero y para ganar más dinero y para ver más dinero. ¿Por qué? Porque estás centrado en ese trabajo diario, en tantas horas, en trabajar, 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 y cambias tiempo por dinero.
Cambias tiempo por dinero. Y eso nunca te va a hacer tampoco evolucionar y avanzar. Sé que a lo mejor no me estás entendiendo con estas palabras como te estoy hablando. Que tienes que estar, no estar tan centrado, ¿eh?, en conseguir dinero y es trabajar, 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 trabajar. Sino a veces hay que trabajar menos y dejar volar la imaginación. Cuando tú dejes un poco volar la imaginación, te dejes llevar un poco también por tu intuición, vas a ver, ahí lo que vas a ver detrás de esa puerta que te decía yo que había puertas que se abrían. Lo que vas a ver infinitas, un mundo lleno de infinitas posibilidades para hacerte con dinero y para que el dinero llegue a tus manos. Porque hay infinitas posibilidades. Incluso va a haber personas que van a acercarse a ti y deberías de escucharlas porque te traen propuestas. Pero si tú te mantienes a lo tuyo, yo sota caballo y rey, no te quieres salir de lo seguro, te llevarás toda la vida haciendo lo mismo y sin recursos. Bueno, recursos sota caballo y rey. Pero yo te estoy hablando de otra cosa. Te estoy hablando de nuevas posibilidades e incalculables, los ingresos incalculables, los beneficios que puedes llegar a disfrutar. Seguimos. Tres cartas. Bueno. Tenemos aquí un 9 de bastos, tenemos la carta de la comunicación, tenemos un 10 de copas. Vamos a ver. Aquí nos están diciendo que hay que propiciar una comunicación, que falta una comunicación, que te puede llegar una comunicación que estás esperando y que te puede, digamos, casi como salvar la vida. ¿Por qué? Porque esta comunicación que llega, es como que de ahí va a depender tu futuro. También de esta comunicación que tú estás esperando, que tú quieres que llegue, que aquí depende también, digamos, mucha felicidad en pareja. Para muchos también es una nueva comunicación de una persona que llega del signo fuego para iniciar una relación romántica sentimental. Por lo tanto, el tema de las comunicaciones es el tema estrella ahora mismo en esta tirada. O falta comunicación en tu relación de pareja, que si la hay y hay una buena comunicación, puede haber muchísima armonía y muchísima felicidad. Para muchos estáis esperando de que llegue esa persona, de que haya, bueno, el inicio de esa comunicación para empezar una relación romántica y eso se da también. Y para otros es estar esperando con agobio, con esto, con intranquilidad, que llegue esa comunicación donde digamos que gran parte de vuestro futuro se va a quedar resuelto. Y esta comunicación que llega trae muchísima felicidad de futuro. ¿De acuerdo? O sea, qué importantes son las comunicaciones, ¿verdad? Continuamos. Tres cartas. Wow. Cinco de espadas, ocho de espadas, tres de espadas.
enfrentamientos, peleas, discusiones y malos rollos aquí ahora mismo por un tema. Para algunos puede ser un tema sentimental, ¿eh? Un tema sentimental. Vamos a ver. Tú puede que tengas una persona especial a tu lado, contigo, que no está actuando, digamos, desde el corazón, desde los sentimientos, actúa con la razón, es una persona fría, calculadora y que va a su beneficio, que va a sus intereses. Esta persona se mueve por interés, por sus intereses, por lo que le conviene, por lo que le agrada, por lo que le gusta. Por lo tanto, digamos que tú puedes estar dentro de una relación de pareja y sentirte solo, sentirte sola, porque esta persona va a su rollo, a su aire, con egoísmo. ¿Qué pasa? Que esta persona puede estar saliendo, entrando y haciendo su vida al margen tuyo y también haciendo de su capa un sayo, haciendo lo que mejor le conviene, lo que mejor le parece y bueno, pues ocultándote un poco sus salidas, sus entradas, lo que se dedica, lo que hace, lo que deja de hacer. ¿Qué provoca? Pues provoca que tú estés en una situación que te dices, bueno, ¿y qué hago con esto? ¿Cómo le doy la vuelta a esto? ¿Cómo salgo de esta situación? ¿Cómo salgo de aquí? Pues ahora mismo tú tienes que resolver, pero tú tienes que resolver porque tú, como persona, tienes que valorarte. Que no te estás valorando. Y tienes que dar un golpe en la mesa y decir hasta aquí. Pero para ti mismo, para ti misma. No dar un golpe para discutir con la otra persona. No. Es contigo mismo, contigo misma, por aguantar la situación. Y decir hasta aquí. Y coger fuerza y coger aire, ¿eh? Y empezar a mover ficha y decir, hasta aquí, no tolero más esta situación, no voy a seguir en esta situación. Cuando tú tomes la actitud mentalmente, cuando tú te pongas de pie, cuando tú levantes la cabeza, cuando tú te empoderes, cojas esa fuerza, cojas aire y digas, hasta aquí. Te viene la solución. Te vienen las soluciones. Y si no, como te he dicho al principio, en los decretos, bendigo el bien en esta situación y quiero verlo. Y verás cómo la situación se puede empezar a transformar total y absolutamente. Porque tú no debes de seguir en esa situación. Aquí te están diciendo que basta ya, que ya está bien, que ya. Ya ha llegado el momento en que ya hasta aquí, hasta aquí. ¿Por qué? Porque también tienes esa desilusión, tienes ese desencanto, tienes de alguna forma, tú creíste en esta persona y esta persona, pues de alguna forma, tú te has sentido traicionado, traicionada por su comportamiento, ¿no? Entonces, es decir, hasta aquí. Y verás cómo te llegan las circunstancias y te llegan las personas para romper y para salir de esa situación. Porque te van a llegar las personas y las circunstancias. No te sientas que estás atado de pies y manos y que no puedes hacer nada al respecto. Claro que sí, claro que sí. Y sales, y sales, y sales, y sales para adelante. Porque al final también son todo experiencias que vivimos y de alguna forma a veces nos curten para actuar de otra forma en la vida. Bueno, pues esta ha sido tu lectura. Espero que te hayas encontrado con algunas respuestas y que te haya podido aclararte algunas dudas. Recordarte que estoy regalando una tirada
personalizada totalmente gratis, una a la semana, ¿de acuerdo? Participa, y la forma de participar es suscribiéndote al canal, dejándome un like y un comentario en el vídeo, ¿de acuerdo? Bendiciones y te dejo toda mi paz.